Con la finalidad de incrementar la videovigilancia para fortalecer la seguridad en Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la inauguración del Centro de Control y Comando C2 en el municipio de Apizaco. En el evento, la mandataria estatal expresó que la construcción del inmueble será un punto de referencia en extensión territorial que contará con un equipo de alta tecnología para combatir la delincuencia. Definió también aquí en Apizaco porque era necesario, porque es una ciudad grande, de las más grandes del estado, y es por eso que decidimos poner aquí el Centro de Control y Comando C2 para el municipio de Apizaco. Y para nosotros es muy importante saber que hoy, después de 20 años que no había inversión en tecnología y en un centro de comando de inteligencia, hoy lo tengamos. El titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, explicó que el inmueble tiene una tecnología que permitirá mantener una constante vigilancia en la demarcación y sus alrededores. Mientras que el presidente municipal de Apizaco, Pablo Vadillo, puntualizó que el nuevo C2 será una herramienta para identificar los focos donde se requiere fortalecer trabajos en materia de seguridad. Estos C2 municipales 13... que fueron instalados el año pasado, alberga cada uno de ellos 10 cámaras PTZ. ¿Cuáles son estas? Las que tienen la posibilidad de girar 360 grados para hacer trabajos de monitoreo. Esta nueva tecnología que va a permitir, como bien lo dijo el amigo Pablo Vadillo, seguir vigilando que nuestro estado... Son cámaras de vigilancia colocadas en todo el municipio, que nos van a permitir no solo inhibir, sino también dar con los responsables de cualquier acto ilícito. Cabe mencionar que la gobernadora de Tlaxcala detalló que en el próximo año serán inaugurados 24 nuevos C2 para cubrir la mitad del territorio de la entidad. Informó para Noti 13, Pamela Muñoz.